La competencia ha empezado y todos los participantes huyen de la cornucopia, a excepción de Laura Bodewi, que le mete un megamadrazo a Asuna por una canasta de pan. Le debe gustar mucho, supongo yo. Por otra parte, Nofumi asesina a Tanjiro, y esto es todo lo que ocurre por el día de hoy. Al poco tiempo registramos un ataque de Kaiba hacia CM Punk, pero este logra escapar, fallando sus ataques. Algo que también falló fue la memoria de Lord Combi, ya que ahorcó a Asuna sin ser viernes. Y dejando de lado los accidentes, Origami asesina a Yori Yagami. La primera noche de la competencia ha llegado y los participantes comparten sus tiendas, a excepción de Fumino, que ya que le hizo falta las matemáticas intentó trepar un árbol, pero cae sobre Kaguya y así mata a ambas. No sé tú, pero el tablazo estuvo fuerte. Y en alguna otra parte, una triple amenaza entre Jeff Hardy, CM Punk y Katarina, resultando con la muerte de Katarina. Por otra parte, cuatro cabrones se unen para matar a Kirisu. Al siguiente día lo toman más como un día de preparación. Todos preparan sus armas, a excepción de Origami, que comió bayas tóxicas sin saberlo. Y por otra parte, CM Punk huye de Jeff Hardy. Yo que tú también huiría, porque esos ojos que pone... Esto es un auténtico psicópata. Es incapaz de entender o comprender cómo funcionan las normas sociales, o cómo funcionan las emociones, o tener empatía. Esa es la definición de un psicópata. En la noche número 2, registramos un ataque de Kyoku Sanagi hacia CM Punk, pero Motoyasu llega y lo protege, hasta que hace algo útil el héroe de la lanza, ¿no lo creen? Dejando de lado esto, más mala noticia, ya que Kaiba dispara una flecha que falla de Lord Combi hacia el arquitecto Benavides matándolo. Pobrecito. CM Punk y Rías unen fuerzas y están juntos. Qué curioso, ¿no? Y ahora me muero de amor si lo estás. Me muero y no puedo pues esperar a que vuelvas de nuevo aquí. Llega la siguiente noche y los participantes por algún motivo olvidaron lo más básico, encender una fogata, ya que olvidaron dónde se encuentran. Al llegar la mañana, Rías atiende las heridas de Lord Combi. Una leve confrontación entre Charlotte y Laura, y un ataque fallido del Chacal al Undertaker. Y llegando a la noche de nuevo, Pong le dispara una flecha a Valentine fallando y matando a Laura. Supongo que tenía rencor del capítulo pasado. Y de este día, da más risa que tristeza ver al Undertaker y Lord Combi ahogar a Motoyasu. Lo que sí da tristeza es la traición de Pong a su amada Rías, con la que hace poco se juntó. Eres una completa vergüenza. Ya en el quinto día por la noche, Lord Combi decide que ya no puede continuar en la competencia y se quita la vida. Bastante lamentable, la verdad, después de tan lejos que llegó. Pero a partir de este punto es cuando la competencia debe terminar, ya que la cornucopia se repone con alimentos y suministros.